¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de YouTube. Justo estoy terminando una clase que tuve en línea con uno de los alumnos de España y estamos trabajando este bonito estudio, que es el estudio número 2 de los estudios simples de Leo Brauer. Y a manera de síntesis de lo que trabajamos en la clase, les voy a demostrar, les voy a enseñar y compartir qué es lo que hemos trabajado en este estudio que nos ayuda para el balance de la mano derecha. Inicialmente tenemos tres notas y lo que he trabajado yo con este alumno es del balance y la diferencia que existe entre cada uno de los dedos a la hora de tocar. Vamos a ver las primeras tres notas y tenemos dos cuerdas al aire y la nota que está en medio es la nota de La que se encuentra en la tercera cuerda en el segundo traste. Entonces el ejercicio que vamos a hacer ahora es de que toquen una vez todo el ejercicio o todo el estudio, que lo toquen acentuando la nota más alta y después en la otra repetición cuidan la nota intermedia y después cuidan la nota del bajo, de hablando del coral, de las tres notas. Muy bien, entonces lo vamos a dividir de esta manera. En el primer acorde, cuando tenemos las tres notas, la nota que está en medio, la de la tercera cuerda, la vamos a destacar de la siguiente manera. El dedo índice lo vamos a colocar en la tercera cuerda, como hemos hecho en uno de los videos que están aquí en el canal. Vamos a presionar la cuerda de esta manera. Así. Una vez que ya esté el dedo presionado, vamos a tocar las otras dos notas del coral, que es la cuarta y la segunda cuerda. Y yo estoy manteniendo presionando todo el tiempo el dedo índice aquí. Y las otras dos notas lo que hacen es de que tocan de una manera muy, muy, muy frágil, muy débil. Tocan en piano mientras el dedo índice que está colocado está haciendo mucha fuerza. Entonces vamos a tocar ahora este primer acorde. Y ahí está la nota de La. Ahora lo toco con todo el coral. Y ya se está destacando de una muy buena manera la nota intermedia del acorde, que muchas veces es difícil de sacar en un plano mucho más claro. Ahora vamos a hacer lo mismo con el bajo. Estoy trabajando los tres primeros acordes. El bajo va a ser más sencillo. Ahora lo que vamos a hacer, de igual manera, colocamos el pulgar adentro, que hace este pequeño ruido cuando la cuerda choca con el traste. Muy bien, ahora colocamos con la mano izquierda, tenemos ya el coral, coloco los acordes primeros, pero voy a seguir con el dedo presionando eso. Ahora voy a hacer muy piano con estos dos dedos, que las notas es el si, do, si. Y ahora, cuando ya toco todas las notas, ya hago esto. Automáticamente se destacó la nota del bajo. Estamos escuchando re, fa, re. Y ahora destacamos la tercera cuerda. Y ahora la cuarta. Y ahora destacamos la segunda, que es mucho más fácil. De cualquier manera, la vamos a trabajar, la de la segunda cuerda. Hacemos lo mismo, colocamos el dedo medio para adentro y luego tocamos pulgar índice, muy piano, pero al mismo tiempo. Eso es importante. Pero vean este dedo, toda la fuerza que está ejerciendo hacia adentro. Ahora lo toco. Estoy tocando las tres notas, pero destaco la segunda cuerda. Eso es muy bueno. Ahora puedo destacar la tercera. Y destaco la cuarta. Porque muchas veces, ustedes lo habrán notado, que la nota que se está acentuando obviamente es la nota más alta, la nota que está haciendo en el si, si, do, si. Pero como ejercicio, como estudio,
porque ustedes saben que el estudio como forma musical es que está trabajando algún aspecto técnico determinado, específico. Y en este caso podemos trabajar el balance de la mano derecha. Muy bien, ahora vamos a continuar con el estudio. Le he comentado también a este estudiante de las clases en línea que cuando tengamos las notas largas, este coral dice lento, pero no es tan lento. En las ediciones anteriores, en las ediciones viejas, trae una medida que debe de durar 2 minutos, pero esto está mal, está equivocado, porque sería súper, súper lento. Entonces, yo me recuerdo en algunas de las clases que he visto de Leo Brauer, él lo toca no lento, realmente lo está tocando como a esta velocidad, o de hecho un poquito más rápido. Muy bien, entonces, ahora, de cualquier manera, cuando tenemos las notas como son largas, o las notas que están haciendo el silencio, ya lo hemos hecho en algunos de los otros videos, estamos duplicando las notas, es decir, este primer acorde dura una negra, negra y blanca. Lo que vamos a hacer con la mano derecha es destacar y repetir una nota para tocarlo 2 veces la melodía. 1, 2, 3. Porque la nota del bajo es una negra, pero está ligada a una nota de un silencio de corchea. Por eso estoy contando hasta 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Y ya ahora sonará de esta manera. Cosa que se debe de trabajar son los silencios en los bajos, porque están bien marcados ahí muy claramente, y los bajos la mayoría de las veces pertenecen a otra armonía, a otro acorde, y cuando están marcados ahí tenemos que detenerlos, como es el caso, estoy ahora en el compás 5. Ahí tapar el compás, perdón, tapar la sexta cuerda de esta manera. Deteniendo ya la sexta cuerda, porque el siguiente bajo va a ser el La. Repito desde el compás 5. Perdón, todavía no estoy en forte. Igual aquí, tapar la quinta cuerda. Es muy bonito, es fantástico este estudio, porque las notas que están unidas con intervalos, en este caso de segunda menor, generalmente generan disonancias, pero aquí Brauer hace algo fantástico porque no está generando disonancias, sino el entorno siempre sigue siendo no tanto desagradable, digámoslo, no se sienten las disonancias que hay en los intervalos que están muy cerrados. Otro ejercicio que puede ser muy bueno en este estudio, ahorita me di cuenta porque cuando les dije que todavía no era forte, otra situación que pueden ustedes practicar es en voz alta estar hablando la dinámica que está escrita. Y de esta manera ustedes lo pueden hacer, lo voy a hacer en el compás 5 nuevamente. Yo digo forte, 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 forte. Diminuendo. Diminuendo. Mezzo forte sonoro. Menos sonoro. Como si estuvieran dirigiendo una orquesta. Diminuendo. Para hacer el diminuendo, ya que estamos, primero estamos en el piano, menos sonoro, siempre va haciendo un decrechendo en los últimos 4 o 5 compases. Lo que podemos hacer también es una variante de color, porque si se fijan en este estudio, está marcado una variante de dinámica, más no de agógica. Al final ya no tenemos un relentando.
está un ralentando escrito cada vez que las notas se van haciendo más largas. Ahí el compositor sabiamente hizo el ralentando escrito. Entonces lo que podemos hacer en este tipo de situaciones es ir cambiando el registro, o más bien el color en el que estamos tocando la guitarra. Voy a tocar los últimos cuatro compases y voy a ir acercando la mano hacia la boca de la guitarra, como lo ha escrito o como lo ha mencionado Brauer muchísimas veces. La guitarra tiene tres partes de tocar. Una, esta es la zona con muchísima claridad, y a partir de ahí son colores. Estoy repitiendo las palabras textuales del maestro Brauer. Aquí tenemos un color más brillante y aquí un color más dulce. Entonces voy a tocar los últimos cuatro compases y voy a ir cambiando hacia el dulce para hacerlo más piano. Espero que este video les sirva y que encuentren algo diferente en esta práctica del Estudio 2 de Brauer, que seguramente ya lo han hecho, pero siempre es interesante estar compartiendo nuevas ideas y nuevas formas de pensar. ¡Buena práctica!